El Alba no pudo pasar del empate ante el colista y mantiene una ventaja de 3 puntos al descenso en espera de lo que haga el Murcia esta tarde en Huesca. El Albacete salvó un punto en extremis ante el colista en un partido en el que jugó una segunda parte para olvidar. Julián Rubio se equivocó con la alineación y con los cambios. En una situación como la del Alba cuesta creer que no jueguen los mejores y tener de inicio jugadores como Salva y Sousa en el banquillo es un lujo que no se puede permitir. Es un momento para la gente que tiene personalidad, para la gente que tiene, no ilusión, porque todo el mundo tiene ilusión, pero todo el mundo no está capacitado para estar en zona roja, ¿no? En la primera parte bajo la nieve, el Alba lo intentó iniciar en este remate de Belencoso tras saque de esquina. Sales, uno de los mejores, lo intentó con la izquierda en esta internada. Lledó, desvió con apuros. Da Silva puso a prueba los reflejos de Cabrera en este disparo desde la frontal. Y a falta de 3 minutos el gol del Castellón. Gary Uranga se va de Berza, la pone al primer palo donde huyó a la peina. Y Medina, totalmente solo, solamente tiene que rematar. Y lo imposible llegó en el siguiente minuto. La fe, el coraje de Salva y el envío de Sales permitieron que el aragonés salvase los muebles a un Albacete que ya se había perdido.